speakers bam when it hits like what? Give it summer jams with that west side stuff. Everybody hands in the air straight up. Put them to the sky so high now jump. Jay something crazy when that bass line bump. We just getting started but that beat gon' cut. We just wanna party something nice so what? Come on everybody put the drink down bounce. Pull up with a hottie to the Fink Town sounds. Give me something naughty when I sink downtown. When we getting started man I think right now. Gone, on with this new song. Play it again, hit the button, put that loop on. We going in, get your son, nigga loose. Antes de empezar con el video, te agradecería que te suscribieras a mi canal. Y bueno, como no es al lado de la suscripción aparece la campanita, activarla para no perderte ninguno de los videos, clicar en la casilla y guardar. Así es que nada, dentro video. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo, ya se la saben. Y bueno, bienvenidos a otro safari de Pokémon de Alola. En esta ocasión tenemos que podemos atrapar a Grabbing, Grabrawler, Chargeable, Grabominable y Bicabolt, ¿vale? Son lucha y son bicho, así es que bueno, lo recomendable o lo que te recomienda es que traigas Pokémon de tipo volador. Así es que nada, vamos al primero, así de rápido. Vamos allá. Y bueno, como era de esperarse, pues nos iba a salir el más sencillo o el básico, el que más probabilidades tiene, y no nos ibas a salir pues Bicabolt. Así es que vamos a darle a Grabbing. Así empieza y pone sus interferencias aquí de bloques de madera. Y voy a empezar con, bueno, es que Lugia tiene expulsión, tiene la fuerza, ninguno de los dos me sirve, entonces bueno. Vamos a hacer este Gengar. Ah, un poquito. Ah, vale, ya. Me gusta. Y lo derrota. Así de fácil y sencillo. Grabbing en dos turnos. Creo que sí fueron dos turnos. Vamos a ver si lo capturamos. Estaría guay que se capturara. Pero ustedes y yo sabemos que eso no va a pasar. 14% con 5 turnos. Muy bien. ¡Oh! Se captura. Muy bien. Primer Pokémon de este safari que completamos y que capturamos. Vamos al siguiente. Y bueno, banda, pues el segundo que nos sale es Crabominable. O Crabominable, como quieran decirle. Tipo lucha. No pinta nada bien. Así empieza la fase todo repleto. Ok, la idea es que en 5 turnos se venza. Porque en 5 turnos se van los bloques irrompibles. Ah, no, solitos. Solito lo empieza a poner. Bueno. Ay, no es muy bueno que digamos eso. Aquí sí me sirve un poco de guía, pero tampoco se crean que mucho. Tenemos a Mega Gengar. Derrotado. Derrotado, pero está un poco difícil. O sea, al principio. Ay, Dios. Estas fases. No sé qué hacen los de... los de Pokémon Company, que hacen estas fases todas estúpidas. 2, 3. ¡Oh! ¡Se captura! ¡Hostia! 2 de 2, ¿eh? Llevamos 2 de 2. Vale, vamos al siguiente. Tercer Pokémon de este safari, Crabrawler. Mierda. ¿Y cómo quito yo ese hielo? ¿Cómo quito yo ese hielo? Esto pinta mal, ¿eh? Esto le soy sincero. Pinta muy mal. Mierda, y pone más hielo. Shit. Shit, shit, shit. Ay, mierda. Dentro de dos. Pues es que dentro de dos hay que quitar lo más posible de hielo. Pero explíquenme ustedes cómo quito ese hielo.
¿Cómo fucking quito ese hielo? Mierda. 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 Vale, voy a hacer esto de aquí. Pero eso que no es lo mejor. Shit. Ah, creo que era mejor darle un fuerte. Lo derrotamos. Lo derrotamos, pero con problemas. Y yo me imagino, quiero suponer que no se va a capturar. Creo que no se va a capturar. Vamos a ver, 13%. Pinta muy mal. Uno. Y se sale. Típico que el más fácil es el que más me cuesta trabajo capturar. Pero nada. Ya lo vieron, si sí, está un poquito difícil. Nada, vamos. Muy bien, muy bien. Nos aparece el cuarto Pokémon, Charjabug. Vale. Este inicia. Yo creo que igual. Yo creo que lo más recomendable es traer un Pokémon eficaz. Como podría ser algún tipo de fuego que quite bloques irrompibles. Porque si sí está un poquito complicado. Vamos a empezar con esto para quitar ese bloque de piedra. A ver qué interferencia pone. En serio. Wow. Vale. Una impulsión. No está mal. Del todo. Vamos a hacer. Yo creo que esto. Vale. Ojo, ojo, ojo. Fuerza 5. Derrotado. Tres turnos. Ay, Dios. Estos Pokémon. Dios mío. Vamos a ver si nos sale Bicabolt. Y yo espero que sí. Y yo espero capturarlo. Vale. Dos, tres. Y mierda. Se salió. Poción de oro no me interesa. Ya me aparecerás más veces, Charjabug. Así es que nada, vamos con el último que es Bicabol. Como siempre, dejando lo mejor para el final. Vamos allá. Santo. Después de como una hora después de estar buscando a este hijo de perra, por fin me aparece. Tenemos enfrente a Bicabolt. No, en serio me he tirado bastantes minutos. Ay, me he quedado casi sin vidas. Tenía 99 cuando empecé. Ahorita me quedan 18, 17, no lo sé muy bien. Así es que vamos a darle. No sé si capturarle o no, la verdad. Pero bueno. Voy a tratar de capturarle. Porque es lo lógico, ¿verdad? ¿Qué pone? Bicabolt. What the fuck? ¿Por qué pone Bicabolt? ¿Por qué pone Bicabolt? Oh, mierda. No me jodas. Puede llegar a ser todo esto. Joder. Y es que ni siquiera tengo a Mega Gengar todavía. No, 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 está fatal esta fase, ¿eh? No sé si tenga rompebloques. Que yo espero que sí. Nada. No lo vamos a conseguir. Menos que aquí Gengar se haga un combo. Nah, ni de coña. Ay, tendría que hacer un combo bueno. Porque de otra manera no. Ahí está. Derrotado el hijo del perro este. Joder, ese combo era. Este puto combo 18 era. Después de tantas vidas, 18, sí, como el número de vidas que me queda.
13%. Una mierda. ¡Ay! ¡Tu madre! Ocasión de oro, vamos a ver de cuánto. 66, vale, tengo que tirarle. Tengo que tirarle porque después de tantas vidas que le he dedicado. Dos. Puta vida. Puta vida y puta suerte. Vamos a ver. Dos más. Mi dinero. Tres. Vale. Capturado. Ay, joder. Vale, por lo menos tiene 100. Ataque cruz más. Al anidar Pokémon en forma de cruz, los daños serán mucho mayores. No está mal. No está nada mal, Vikavolt, ¿eh? Para pegarle a los siniestros, no está nada, pero que nada mal. Vean, me quedan 17. Bueno, raza, hasta aquí lo vamos a dejar. Estoy un poco enojado porque, la verdad, me ha consumido bastantes vidas el Vikavolt. Y me falta Charjabug. Pero bueno, ese ya lo capturaré en su momento. Así es que nada, raza. Espero que les haya gustado este nuevo safari. Yo me la pasé, la verdad, fatal. Pero bueno, todo por ustedes, todo por ustedes. Adiós.